Y Pesca Submarina Televisión llega aquí a Ibiza a contaros la 16ª edición del Memorial Nacho Fernández, organizado por el CAS Embarcador, un Open de Pesca Submarina precioso. Hay un ambientazo increíble con muchísimos pescadores de muchísima calidad, hay gente de la selección española, muchos locales buenos como Guillermo Natera, Javi Tour o el mismo Óscar Cervantes, y después gente que ha venido de fuera. Hay campeones del mundo, subcampeones de Europa. Va a ser un fin de semana realmente muy intenso. Se está realizando en estos momentos la reunión técnica. Vamos a pasar dentro a ver qué nos explican. Pues mira, con el tiempo un poquito extraño, por el buen tiempo que estamos teniendo, porque esto parece verano, yo creo que este campeonato, que primero hay que decir que ha venido muchísima gente de fuera, los grandes campeones, equipo nacional, con los pescadores locales, y como siempre ya son, es que son muchos años, 16 años seguidos haciendo el campeonato, y la gente pues es como cuando llevas un tiempo sin ver a un amigo y nos juntamos todos, una fiesta muy bonita. Digo que este año la temperatura del agua está bastante más caliente que años anteriores, lo que hace que haya menos movimiento de pescado. Yo creo que al final, como siempre, cada año se va a sacar pescado, pero quizá no se saquen tantas piezas como otros años. ¿Vale? Pues más o menos un poco de fuera, quizá no vamos, igual sería un poquito más, pero vale, lo vamos a estar por aquí un poquito. La pesca submarina, pues vamos un poquito con el tema de como la sociedad, un poco hacia la ecología, hay que respetar y demás, entonces se introdujo esto de los cupos. Solo se puede coger 5 piezas de cada cupo, al ser por parejas pues sería doble cupo, es decir, hasta 10 piezas, si consigues 5 piezas consigues un cupo, hasta 9 un cupo, pero si consigues las 10 piezas te puntuarían 2 cupos, salvo los meros, que solo se pueden coger 3, 3 por cupo, congrios y morenas también 3 por cupo, y no me queda nada más, ¿no? No. Peso mínimo, estamos en los 300 gramos oficiales, salvo roya, corva y serviola, que lo hemos subido a medio kilo. El dentón, al ser una pieza especial, también exigimos que pese por lo menos 2 kilos, igual que meros, igual que morenas y congrios, que tienen que hacer los 2 kilos. Hay tres sponsors muy importantes sobre los que nos estamos fundamentando ahora, porque hasta ahora había sido Pepe Rosselló con el Space, pero como sabéis el Space ha cerrado, entonces el Ocean Beat de San Antonio aporta una cantidad importante para que lo podamos hacer. El Club Náutico nos cede todas las instalaciones, el pesaje se va a hacer aquí, nos deja gratuitamente el sitio para dejar la barca durante 3 días para todos los participantes, las instalaciones también para hacer el pesaje, vamos a hacer la cena como el año pasado en el restaurante, que fue maravillosa, y luego también la empresa Servisub, de la que el padre de Óscar Cervantes también se ha volcado con nosotros y es un puntal muy importante. Un año más, el campeonato es benéfico, por supuesto, vamos a entregar todas las capturas, se va a hacer una pequeña rifa, pero el grande del pescado se va a ir todo a la tercera edad de San Rafael, que espera cada año como lluvia de mayo que llegue el campeonato, porque luego ellos lo aprovechan y lo disfrutan mucho. ¿Ya hace?
hoy lo afronto de manera que no he mirado ni zona, ni yo, ni mi compañero, porque estábamos un poco en virus. Bueno, yo estaba un poco enfermo. Y según tengo entendido, hay poco pescado. Hay mucha corriente y el pescado a poca agua está un poco escaso, pero habrá que rascar. No queda más. No nos quedan más huevos. Hablando mal, ¿no? De todas maneras, es una zona que conoces perfectamente. Sí, ¿no? Eso sí, la conocemos bien y la tiraremos de sonda y hay señas para hacer 2 días allí. O sea, divertirnos, nos divertiremos, que ese es el fit. Y sobre todo el compañero, que a ver si se porta. Le ayudaré un poquito. Y sobre todo que nos divirtamos todos, que es lo que queremos. Este año es muy guay porque hay un montón de gente y cada vez está siendo mejor y más guay el campeonato, y eso da más ganas y motiva mucho más. Buen día. ¿Qué tal? Bueno, a disfrutar. Vamos a disfrutar del día. Y a ver qué tal sale. Me gustó mucho pulpo. No lo he preparado mucho. Ayer miré un poquito de zona, pero lo justo solo. A ver, para descartar y al final dejarte todo, porque estaba muy muerto. O sea que ya veremos, dejaremos por la orillita. Pues me parece un campeonato de España, o no, o sea, hay más parejas más muy competitivas, ¿eh? Hay 6 o 7 parejas que es la hostia. Va a ser divertido o divertido. ¿Cómo lo afrontáis hoy vosotros? Nah, nosotros la pasamos bien y se ha acabado. No mucho más, pero bueno, todo hay que pescar. Yo posponiendo la operación, estoy cagado. ¿Cómo me gusta haber tenido aprendizaje? De aquí, el equipo Menorca-Ibiza. Menorca-Ibiza. Formentera. A ver si cogemos unas 15 piezas por cabeza y quedamos bien por lo menos. Hombre, tío, un poquito más, ¿no? Un mínimo, tío, que queda bien. Que quedemos cerca de los gallos. Prefiero que digamos es poca, después coger y decir, la hemos cagado. A disfrutar. Suerte, chicos. Ey, gracias. Hasta luego. Luego nos vemos. Sí, hay mucha gente, la gente se anima. Esto quiere decir que el deporte tiene futuro. El futuro es inmejorable, ¿no? Hay gente joven con ganas de todos los mares, del Cantábrico, del Mediterráneo, y sea donde se haga el campeonato, siempre somos los favoritos. Sí, la competidora ha dejado prácticamente lo que solo, pues mira, campeonatos así, pues muchas veces por compromiso, pues sigo yendo. Y sí, hoy me tiraré al agua, pero esperaré que salga un poquito el sol. Empezaré haciendo de barquero y luego ya me tiraré. Jamás pensé que podía decir que la muerte de mi hermano fuera un motivo de ilusión, la verdad. Siempre lo digo, que de todo el colectivo que rodea mi vida, este es el que con más pujanza ha tirado de él. Y hace que, como digo muchas veces, que su muerte no haya sido estéril. Porque reúne amigos con las ganas de compartir y disfrutar de una pasión. La verdad. Y hoy te vemos con neopreno a ti también. Hombre, tío, yo voy a intentar ahora el alma. Mucha suerte. Gracias, hombre. Vaya bien. Prudencia para todos. Gracias. Bien, todos los días está de puta madre a divertirnos. Se ven espectaculares, la verdad que sí, muy bien. Muy bonita la salida, esto nuevo que hemos hecho, salir todos desde el Prunático, me ha gustado un montón, ha quedado muy bonito, parecía que éramos más. Y reunirnos aquí, un día precioso, a ver si sale pescadito y disfrutamos todos. Suerte. Gracias. We'll be right back.
equipo Breva Nación. ¿Cómo ha sido? Pues una piedra que íbamos a coger unos argos, bajando, no he visto cómo se metió una piedra, no he intentado disparar, no he podido porque me ha dado el culo, he marcado que ha bajado Oscar y el día, mira, el pescado del día. Me lo ha regalado Samu, me lo ha regalado. Suerte, vale, chicos. Vamos a seguir. A falta, ya hemos recuperado que ya hemos perdido. Muchísima corriente, ¿no? Como joder, es un río, habrá 7 nudos de corriente. ¿Es normal aquí en esta época? En esta zona sí, entre el paso del Vedrá y tierra sí. ¿Cómo lo pescáis? Esto normalmente te tiras con la corriente y cuando hay el canto te escondes de la corriente y al esconderte de la corriente tienes más autonomía para ir buscando. Bueno, a seguir cómo va la jornada. Venga, gracias. Venga, un abrazo. Adiós. Foset. Bonito, ¿eh? Toma. Con la mano ahí. Un regular está muy duro hoy, ¿eh? Variado ahí. Hemos hecho un surtido. Creo que ya llevamos 5 cupos, que si entran los 5 cupos. ¿Y cuántas piezas, Oscar? 25. 28 creo que llevamos. 25, 28 piezas. ¿40?
bastante seguro. Sí, ¿dónde está la bajulita? Teorías sobre unas 30 llevamos. Y bien, hemos disfrutado, la verdad que sí. Súper duro. Cansados, con una picadura de medusa enorme. He estado media hora en la barca, más o menos. Porque se ha empezado a nublar la vista y todo. Y es muy duro, sin mirar zona, él con gripe y hemos hecho dos podios. Bueno, ¿cuántas piezas, Javi? Como... No lo sé, creo que llevamos 3 cupos y 20 piezas. Sí, por ahí. Alguna más. No lo sé, no las he contado, pero por ahí. Más o menos. Es muy duro. La verdad es que la zona había poco pescado y debe moverse mucho. Ahí tiene el agua. Nada. A ver qué dice la basura. Vamos a ver. Sabíamos que con la horita siempre se movió un poco el pescado y entonces hemos podido la ya tenemos clima, había un corte de agua fría a 15 metros y no hemos pasado de 20 metros. A ritmo y a poca agua. ¿Y al final cuántas piezas lleváis? Llevamos con unas 40, más de 40. 40 y pico. 5 o 6 cupos. Si entra un verdeor que está dudoso, serán 6 cupos. Bueno, podéis estar ahí delante, ¿no? ¿Pensáis? Bueno, a ver. Ya no pastas. Sí, lo hemos pasado bien y todo ha salido bien. Y entrando de nuevo al Club Náutico de San Antonio, acaba de finalizar la prueba. Ha sido una jornada con aguas muy cristalinas, en puntos de la zona una corriente realmente dura. Parece ser que hay varios equipos que pueden estar ahí delante. Guillermo Natera y Raúl Astorga llevan el cupo de meros y dos ejemplares de mero precioso que acabamos de ver. Vamos a ver lo que dice la báscula, porque hay equipos que llevan muchísimas piezas, los cupos bonifican muchísimo y, como siempre, es la báscula la que decide. Os lo contamos todo ahora. Ha habido muchísima participación, 27 equipos, lo que suponía pues 54 deportistas nadando a la vez en nuestras aguas, la élite de este deporte a nivel mundial, presentar más de 5 piezas por participante y por especie. Una pieza mayor, un mero de 6 kilos, 220 gramos, esta pieza se merece un aplauso. Con un total de 35 piezas capturadas y 17 kilos, 475 gramos, Óscar Cervantes y Samuel Tomás han conseguido 55.495 puntos. Cervantes, Juan Marqués y Pedro Carbonell han conseguido 42.110 puntos. Total de 41 piezas válidas y un verderol de 8 kilos 800 gramos como pieza mayor, Miguel Ángel Oliver y José Luis Fernández han conseguido 58.465 puntos. De 27 piezas capturadas, una roya de 940 gramos como pieza mayor, Javi Turi y Diego Alcalde han conseguido 32.260 puntos. Buena pescada.
Pieza mayor, una roya de 565 gramos. Un fuerte aplauso para estas piezas fantásticas. Ese miedo les va a valer el trofeo a la pieza mayor, que consiste en dos relojes. Habla. 13,155. Un mero de 13 kilos, 155 gramos. Con un total de 26 piezas capturadas. Y un mero de 13 kilos, 155 gramos como pieza mayor. Total de puntuación de Guillermo Natela y Raúl Astorga, 52.845 puntos. Xavi Blanco fue campeón del mundo. ¡Vamos! Nos habían dicho un poquito por dónde nadar y nos habían aconsejado y tal, pero el jueves miramos zona y no me gustó. Y al final le dije, ¿sabes qué? Vamos a ir a lo nuestro, vamos a marcar cuatro cositas y vamos a la orilla porque el pescado por en medio no lo veo claro. Y nada, nos pusimos en la orilla. Y había termoclima a unos 15 metros y decidimos ir a menos agua y a rascar a poca agua, piezas. Nos lo habíamos planteado para coger un par de peces grandes. Y después pelear un poquito en la orilla, lo que el tiempo que teníamos para coger los grandes ha sido un poquito más de la cuenta y luego nos ha dado poco tiempo a coger piezas para en la orilla. Ahí ha estado la cosa. Bueno, hemos flotado la verdad que como cada año, como siempre solemos repetir las mismas zonas, pues lo hemos afrontado más o menos igual. Hemos hecho el mismo planteamiento y a coger piezas en la orilla, la verdad. Hombre, es que la verdad es que lo que hablamos siempre, los meros siempre dan muchos puntos, lo que ahora con los cupos también ayuda un poco el rollete esto de los meros, porque cuando coges un mero te da muchos puntos, pero ahora al hacer cupos, pues contrarresta el rollo de los meros, entonces hay que pensar un poco en las dos cosas. Hay que ir cerrando los cupos, intentar cerrar todos los cupos que puedas, porque multiplica los bonos una barbaridad. En realidad no, porque todo el mundo hablaba de que por la orilla no había pescado, que no se veía nada, entonces confiamos en que haciendo a lo mejor este número 20 piezas, 20 y algo, y algún par de meros, porque teníamos marcado 6, bueno, no íbamos a coger los 6, pero un par de ellos sí que creíamos que lo íbamos a coger, entonces ya pensábamos que con eso a lo mejor valía, pero después han salido muchas piezas. Primero habían dos, los dos más grandes que hemos cogido estaban en una piedra, 52 metros, y la verdad que la primera bajada estaban los dos fuera, se me han metido, me ha hecho polvo y en la siguiente bajada estaba tumbado y ha sido fácil de sacar, la primera salió. Y el otro pues lo hemos cogido, se nos ha enrocado un poquito, hemos tenido que partir la espoleta y Raúl lo ha bajado luego y lo ha sacado con la mano y bien. Es que al final la competición son estrategias y puntos, no se puede basar en... Hay que estudiar el campeonato y basar la estrategia, es importante. Tienes que sacar qué cunde más. Si jugártela, hacer tres pejitos por fuera y a ver si sumas tres peces, si te sale bien. Pero yo lo veo más seguro lo que hacemos nosotros, el planteamiento de hacer cupos, que aparte que me ha divertido, es más seguro. Samuel me lo ha puesto en bandeja, o sea, ha sido como un regalo. Lo ha bajado Samuel y lo ha visto fuera. Y se la ha metido de cola y no la ha podido clavar, entonces ha marcado el sitio y me ha dicho baja que lo vas a tener ahí de cara, y efectivamente he bajado y estaba ahí el animalito de cara. Hoy ha sido el día de los churros, el día de los churros. Solo hemos aprovechado uno, pero... Hemos tenido tres bolas de partido y joder, hemos fallado y él se ha soltado una bacoleta gorda de esas 12-13 kilos
y yo punté un tentón de 8 o 9 kilos, pero que lo tenía muerto y no me he dado cuenta. Cuando lo he visto ya era tarde. Estaba rayado en el fondo, en un barco hundido, y cuando lo he visto se me ha despegado y la he tirado y lo he punteado, pero lo he tenido que tener un metro parado. Pues nada, yo a él, porque le hacía mucha ilusión, porque ahora lo hayan fichado y estoy contento por él, porque... Estoy muy contento yo también. Que haya contado conmigo, que haya salido todo redondo y cuadrado. Y dar las gracias a todos, a Salvimar por el material que me ha dejado para participar, y a mi familia y a toda la organización, que ha sido una pasada. Espectacular todo el equipo y la gente, todos los competidores. Nada, apoyando a la juventud, a ver si sube para arriba. Bueno, que venga gente de fuera, gente potente, buena, se agradece, porque así hay con quien competir. Nos gusta que venga gente, y contra más mejor. Y hasta aquí la 16ª edición de este Open Cast Embarcador Memorial Nacho Fernández en la isla de Ibiza, un ambientazo de pesca submarina. Agradecer a toda la gente que ha hecho posible que estemos aquí de nuevo contando lo que pasa en estas competiciones de pesca submarina. Finalmente el podium fue para Guillermo Natera y Raúl Astorga, una pescada preciosa, pescando profundo. En segunda posición, Óscar Cervantes y Samuel Tomás. Y se llevaron este campeonato Miguel Ángel Oliver y José Luis Fernández, los mallorquines, que daban la sorpresa. Se llevaban este Open lleno de figuras de este deporte. Nos vemos pronto, hay pronto novedades en Pesca Submarina Televisión, nos vamos a ver pronto en varios Opens. Agradecer a la organización del CAS Embarcador y a Chicu, Juan, Marí por su interés en que nosotros estemos aquí, a los patrocinadores que tienen ellos, Ocean Beach Ibiza, el Club Náutico de San Antonio y la empresa Servisub, por hacer posible que Pesca Submarina Televisión pueda estar aquí dando toda esta información. Muchísimas gracias a todos. Os dejamos con las mejores imágenes de esta jornada de pesca. Muchísimas gracias y nos vemos. The dreams to come back home, your hearts are frozen fire, and my tears turn into stone, baby. I know you know I'm the one for you, baby. I know you know, 'cause I can see you through, baby. I know you know I'm the one for you, baby. Can you still love me too? Can you feel the sky is crying when I fall on the kitchen floor? Can you see the lights are fading, but I'm waiting for your encore? Can you hear me calling the name, knocking at your door? Can you say that you'll still love me just a little more, just a little more? 'Cause baby, jamás pensé que podía decir que la muerte de mi hermano fuera un motivo de ilusión, la verdad. Siempre lo digo, que de todo el colectivo que rodea mi vida, este es el que con más pujanza ha tirado de él. Y hace que, como digo muchas veces, que su muerte no haya sido estéril, porque reúne amigos con las ganas de compartir y disfrutar de una pasión, la verdad.